buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy nuevamente una cita que ustedes cumplen con la vida saludable aquí en Telemedellín. Soy Manuela Estevez, los voy a estar acompañando para que juntos compartamos bastantes experiencias con esos profesionales que día a día nos entregan tanta información para que vayamos construyendo esta vida saludable. No estoy sola, estoy con mi compañera Sandrita. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, preciosa Manu, como siempre ella. Camella, gracias por ese saludo. Estamos listos para iniciar Mi Parque, Tu Casa. En esta mañana siempre iniciamos con esas imágenes maravillosas que nos regala el Canal Parque Telemedellín. Me encanta. Y incluso escuchamos ese sonido hermoso de esos pajaritos, nos conectamos mucho con la naturaleza y pues como siempre queremos llevarles este espacio donde vivimos y queremos que ustedes también lo hagan de manera saludable. Por eso hoy con temas bien interesantes como cada mañana. Así es, entonces hoy vamos a hablar de la danza aérea. Usted sabe para qué sirve, usted sabe que usted lo podría hacer, porque uno dice, no, eso es para los pelados, eso es para que el que está iniciando y que tiene elasticidad, pero no, usted sabía, si usted tiene 60, 68, 70 años, usted lo podría hacer. Entonces es como nos dejamos sorprender por diferentes actividades físicas y ejercicios que nos permiten sentirnos bien, que nos hacen mover el cuerpo. Entonces vamos a hablar de ese tema, cuáles son sus beneficios, por supuesto, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Me encanta eso de la danza aérea porque como que te invita a retarte. Total. No es fácil porque yo lo intenté una vez, no sé si con éxito o no, ahorita nuestra invitada lo dirá. Sí. Pero mentiras, con éxito. Yo creo que fue una experiencia muy bonita y lo que tú dices, nunca es tarde para iniciar ese tipo de actividades. Sobre todo también hoy nos vamos a enfocar en esas personas con ciertas discapacidades que este ejercicio les puede ser de mucho beneficio, y también vamos a entrar en esa onda ecológica que es tan importante, sí. Manu, precisamente ayer en la radio estábamos hablando del tema del cambio climático y pues hoy queremos contarles cómo se reemplaza el plástico, porque muchas veces cuando estamos en esa separación y donde pongo como lo orgánico, el vidrio por aquí, el plástico, pues es importante porque al final redunda en beneficio para nosotros y para el planeta. Así es, 268-6033, si usted tiene alguna inquietud, si usted dice como, ay Manuela, es que yo la quiero llamar porque quiero hablar con la experta para que me explique si yo podría, si tengo alguna patología, si tengo alguna contraindicación, si realmente me limité y dije no puedo hacer, entonces, bueno, llámenos, 268-6033. También estamos a través de Facebook Live, saludamos a esas personas que se conectan, gracias por seguir con Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos de una vez con esa frase del día, con esa frase que nos conecta, a ver cuál es el mensaje del día de hoy. Sé consciente de que hay responsabilidad en tus palabras y en tus creencias. No hables mal o bajes a otras personas. Asegúrate de corroborar datos antes de propagar información. No busques dividir, busca unir. Tu energía y tus palabras tienen impacto. Asegúrate que sea positivo. Y es que definitivamente si no tenemos nada bueno para decir, si lo que vamos a decir no aporta nada, si de verdad no va a cambiar la situación del otro, al contrario, detengámonos un momento y puede perjudicar, sí. Mejor callamos y dejamos. Sumemos y no restemos. Exactamente, vamos a sumar y no restar. Muy bien, vamos a entrar en materia, lo decíamos hace un momento, hablamos de danza aérea en este espacio de Mi Parque, Tu Casa en esta mañana, y pues tenemos varios invitados. En este primer segmento vamos a estar con Margarita Vanegas. Margarita es bailarina, además ella es profesional de la danza aérea y lleva muchos años precisamente con esto. Viene muy bien acompañada de su hijo Emilio y Juan Felipe, que es el profe. Con ellos vamos a hacer una práctica también aquí, así que les damos la bienvenida. Margarita, ¿cómo estás? Qué placer. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder estar con ustedes y abarcar un tema tan lindo como es el arte a través de la danza aérea. Muy bien, entonces, Margarita, pues estamos conociendo y estamos viendo que tenemos las dos personas que hoy nos van a mostrar y nos van a dar esa pequeña práctica de todo lo que hay alrededor de la danza aérea. Entonces, para empezar, Las personas dirán, pero es que eso es como muy acrobático y para ser tan acrobático necesito ser pues la persona más flexible del planeta, entonces eso no es para todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de la danza aérea y quiénes lo pueden hacer? Porque entonces uno ve al chiquito, Emilio, que tiene 10 años y uno dice, sí, para él puede ser un poco más fácil, pero entonces, ¿cómo podemos abrirle ese mundo y esa capacidad para que otras personas lo integren? Bueno, la pregunta me parece muy interesante porque estamos, este es un deporte y un arte que es de inclusión, entonces lo podemos trabajar desde el más pequeño al adulto. Siempre hay un protocolo de enseñanza que se basa siempre en desarrollar, en ejecutar, en memorizar y en volver armonioso el movimiento. Pero ese protocolo se lleva según lo que el cuerpo va haciendo durante el tiempo. Es decir, el cuerpo llega a un momento en que ya logra armonizarse. ¿Qué es armonizarse? En el momento que ya el cuerpo logra una flexibilidad, en el que se logra un desarrollo muscular, donde la parte esquelética se fortalece mucho más porque hay rotaciones de hombros, hay rotaciones de cadera. Entonces todo este protocolo se hace como proceso de inicio. Normalmente se trabaja en niños desde los 3 años con iniciación al movimiento, enfocado precisamente en el tema de lúdico, que sea también divertido, porque es muy importante también que tú practiques cualquier deporte, pero que también sea una parte divertida. Entonces eso es muy importante. Ese es el protocolo que aplicamos siempre. Entonces a tu respuesta es para cualquier persona, es de inclusión. Y dices algo bien importante, Margarita, y es... hay que memorizar, o sea, aquí no solamente es un ejercicio físico que obviamente va a fortalecer muchas partes del cuerpo, pero también hay que hacer unas secuencias que va a favorecer la parte mental, o sea, que es como una sinergia entre lo físico y lo mental. Exacto. Que pues finalmente se ve en los beneficios para las personas. Vamos a invitar precisamente a Emilio y a Juan Felipe a que pasen acá al centro porque van a hacer una demostración. Emilio es un chico que lleva practicando estas secuencias. ¿Cuánto tiempo? Es tu hijo menor, sí. También le gustan mucho los caballos, pero entonces, ¿qué tan importante es? Decíamos ahorita, cualquier edad sería buena para empezar, pero cuando empezamos desde jóvenes, quizá adquirimos el hábito y finalmente, pues, es más fácil seguir con el ejercicio. Claro, como dije ahora, el cuerpo se va adaptando según la necesidad, el protocolo se adapta también según la edad de la persona que comienza esta práctica. Emilio, pues es un niño de 10 años, practica esto hace 3 años, inició con la tela, ahora está este sistema aéreo, se llama Lira, es un poco más exigente, donde se trabaja mucho la fuerza, ya hay una armonía en el movimiento, ya hay un poco más de control del cuerpo, ahí es donde hablamos de que memorizamos, canalizamos el movimiento para volverlo bonito, ¿sí? Armonizar. Entonces, todo este tema aéreo se enfatiza siempre en trabajar toda esa parte cognitiva, de desarrollo, de memoria, de manejo corporal, de fuerza, que aquí la vemos. Tremendo. Las puntas de pie, por ejemplo, es lo que traslada fuerzas a la zona de la rodilla. Entonces empezamos a trabajar cada parte del cuerpo y así lograr este desarrollo motriz. A mí la verdad me sorprende porque yo no sé si ustedes televidentes en la casa hacen igual de fuerza que yo. Como que se va a caer. Que, Dios mío, ¿qué es eso? Pero él simplemente fluye, sí. Fluye con el movimiento, lo que decíamos al principio, cómo se divierte y cómo empieza a tener de una forma diferente esa flexibilidad y esa... control. Sí, ese control y además como la armonía de poder mover el cuerpo, sí, ¿cierto? Y la necesidad de hacerlo. Profe, Juan nos va a mostrar movimientos ya un poco más avanzados en Lira. Muy bien. Ya esto es para personas pues ya con mucho desarrollo en el tema, que ya se ha llevado el protocolo completo y logran mucha más habilidad, mucha más agilidad, el desarrollo motriz. Mira que siempre estamos rotando, haciendo rotaciones de cadera, haciendo rotaciones en los hombros, fuerza, entonces se incorpora todo el cuerpo en los movimientos. Es de mucho, verdad. Control, sí, mucho control, mucho control y confianza, Margarita, pienso yo, porque También estás con todo el peso de tu cuerpo. Se ve muy bonito, a veces incluso eso fácil y mentiras. Es exigente. Es muy exigente. Es muy exigente. Pero hay que tener también confianza. Sí. ¿Sí o no? Esto es tocas un tema muy, muy especial, Sandra, y es que el tema de la autoestima a nivel de la danza es muy importante. Nosotros conocemos la danza como deporte. Sí. Pero también la danza es terapéutica. Entonces, ahí es cuando entramos y tocamos un poquito el tema de los niños con capacidades especiales. Sí. Por eso yo hablaba ahorita que esto es una práctica de inclusión. Los niños con capacidades especiales tienen totalmente la apertura en esta práctica. Obviamente, también hay un protocolo para ellos. Con ellos se trabaja individual, respetando desde el principio la personalidad de estos pequeños, ¿sí? Se respeta mucho la personalidad. Y por otro lado, lo que hablaba ahorita, cuando tenemos estas circunstancias especiales, estos niños con capacidades especiales a veces presentan lesiones o a veces la musculación o su parte esquelética es débil, entonces aquí es donde se puede fortalecer y trabajar. ¿Sabes qué? Me encanta porque es el tema de, si estamos hablando de niños con capacidades especiales, entonces el manejo del control del cuerpo, el manejo del control de la mente, las emociones, sí, la postura. Cuando Emilio pasó por acá y se paró derechito, y él ya de pronto no tiene esa conciencia de que uno está todo el día, es que me tengo que parar derecho, tengo que sentarme derecha, sino que automáticamente ya su cuerpo lo tiene incorporado. Entonces es súper bueno que desde uno, desde pequeño, pues pueda tener eso. Aparte, pues también quiero, las personas dirán como, pero eso sí es seguro, pues sí es seguro hacerlo. Ahorita veíamos en las imágenes precisamente de dónde está colgada la tela y la seguridad de esto. Háblanos un poco de cómo se está sujetado para que las personas sientan un poco más de confianza en el tema de todo lo que trae, porque claro, yo te voy a decir, yo me voy a montar en una bicicleta y a mí me da susto montar una bicicleta que estoy montada en otra cosa, pero la seguridad que me puede entregar este deporte. Claro que sí, la seguridad depende mucho del instructor, ¿sí? ¿Sí? Y hay unas exigencias como academia que nos exige la parte pública como manejo de este tema aéreo. Como yo trabajo masivo, trabajo con muchísima gente, debo tener un protocolo también frente a eso. Entonces, siempre nosotros aquí, pues, por el espacio, pues las vigas son más gruesas y lo pusimos así. No, y está bien hecha porque tiene nudos de seguridad en este caso, pero en la academia trabajamos con unos ganchos especiales. Sí. Unos ganchos especiales que aguantan un peso específico, sí, y tienen unos rotores que también son para soportar adicional el peso, distribuir el peso. Entonces aguantan hasta 200 kilos, es la prueba. Entonces es completamente seguro. Y en piso siempre utilizamos unas colchonetas de alto impacto, sí, especiales, una densidad específica, alta, que protege. Si alguien cae, pues simplemente amortigua la caída. Entonces, por ejemplo, frente a esas caídas que estás planteando, ¿hay alguna recomendación? Por ejemplo, frente a la persona, ¿cómo caer? ¿Cómo hacerlo? Porque, claro, sí, obviamente yo me imagino que esto tiene que ir gradual. Sí. Y vamos subiendo la altura. Sí. Entonces, ¿cómo se prepara una persona? Bueno, este tipo de cosas? El tema de caídas se les enseña precisamente algunos agarres de seguridad. Cuando a veces se puede olvidar la figura o cuando a veces sentimos que me está tallando, porque esto talla, duele al principio hasta que el cuerpo se acostumbra. Entonces los agarres de seguridad son muy importantes, que se enseñan en ellos. Por ejemplo, si Emilio en esta posición tuviera las puntas de los pies sueltas, la parte de la corva, parte posterior de la rodilla, no podría hacer esa fuerza e inmediatamente cae. Entonces se enseña a distribuir las fuerzas corporales para poder sostener el cuerpo en los péndulos. Y a caer, siempre según la posición y según la figura, se enseña a caer, protegiendo siempre la zona cervical y la cabeza. La seguridad en el cuerpo que uno tiene que tener, sí, porque uno en conciencia, mucha conciencia. Mucha conciencia, y te permite que también es esa parte emocional de vivir el aquí y ahora que decimos, porque usted no puede estar en la lira, ¿cierto? Lira, sí. En la lira y pensando en el cine o la película que me voy a ver, sino que tengo que estar muy consciente de eso. Lo que me gusta es ver el cambio del niño que pesa algunos kilos y ya el profe cómo pasa y puede hacer todos esos movimientos que quizás uno, Margarita, dirá, pero es que venga, Manuela, es que yo no quiero ser tan artística porque, digamos, no es mi propósito, pero sí quiero fluir con mi cuerpo, no ser tan tiesa, tan dura. Se puede lograr. Claro, y ya después con el tiempo uno se va enamorando y puede lograr cosas como la que está haciendo el profe. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que parte del proceso es enamorarse precisamente de la danza aérea, que es un arte circense y que también es terapéutico, y lo digo con certeza porque lo he hecho para mí. Entonces creo que vale la pena la práctica. Margarita, yo te quiero hacer una pregunta. Viendo la flexibilidad que tiene Juan Felipe, ¿qué preparación previa tiene que tener una persona para llegar a ese nivel? Es decir, yo me lanzo a hacer la danza aérea inmediatamente, no, yo creo que tiene que haber algo más gradual, no sé, dedicarse una temporada, hacer otro tipo de ejercicios para llegar ahí. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Bueno, lo primero es que hay que hacer un entrenamiento adicional de fortalecimiento, que efectivamente en las clases se hace. Se trabaja mucho con resortes porque el resorte no es lascivo, entonces nos ayuda a fortalecer mucho sin dañar articulaciones. Entonces yo recomiendo mucho en sus casas trabajar con los resortes, eso los consiguen en almacenes terapéuticos, sí. Ajá. Y hay muchos ejercicios que se pueden hacer y que se logra muy buena tonificación. Se hace un trabajo posterior a los ejercicios, siempre después de cada clase nos enfocamos en la flexibilidad. Como el cuerpo ya está caliente, empezamos a exigirle un poquito ya el tema de flexibilidad, pero como les digo, todo es paulatino y según el cuerpo, ¿cierto? Porque todos no tenemos hay gente que ya es flexible de por sí, o hay gente que le toca trabajar, o hay gente que es muy flexible de la espalda, pero no tiene la flexibilidad en las piernas. Entonces todo es un proceso, pero es un proceso que se logra, o sea, porque mucha gente dice, es que no, yo ya soy muy vieja para eso, no, es que yo soy muy tiesa, no, es que para eso es el proceso, claro, para empezar a buscar tus fortalezas y afianzar tu debilidad. Entonces me gusta, es muy interesante. Me gusta mucho esta opción porque lo decíamos al principio del programa, y es, si usted tiene un propósito este año de mover su cuerpo, un propósito de empezar a hacer ejercicio, no necesariamente tiene que salir a correr o meterse en un gimnasio o hacer pesas, sino buscar esas alternativas que fluya con usted, pero muévase, hágalo. Y por eso aquí en Mi Parque de Tu Casa estamos teniendo esa opción. Sandrita, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Claro, vamos a regresar precisamente a hablar con Luis Fernando Hernández, quien también conoce muy bien esta disciplina, para que concluyamos el tema de la danza aérea en la mañana de hoy. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y estábamos hablando aquí en el corte, interesadas, diciendo, bueno, intentemos, pues vamos a hacerlo este año, que sea un propósito de hacer danza aérea, qué tal que nos vaya muy bien. Aquí la coordinadora de piso se ríe y se burla de nosotras, pero deje así, yo se lo demuestro. Manu, ya te lo dije ahorita al inicio, lo hice una sesión y la disfruté mucho, me reí montones, la verdad. Pero qué rico. Pero fue una experiencia muy encantadora. Te saca de la monotonía, te saca de eso que dice, ve, yo soy capaz de hacer eso, no sabía. Bueno, vamos a recomendar para que hagan esa danza aérea. Recuerden, 268-6033 para que ustedes nos llamen, para que ustedes sigan aprovechando o quédense conectados con estas imágenes que tenemos acá, con esta práctica que estamos haciendo de danza aérea. Como les decíamos, este bloque se dividió en dos personas, en dos profesionales, para que nos sigan contando que este mundo, la danza aérea, es muy amplio y hay mucho por conocer. Entonces saludamos a Luis Fernando Hernández, él también es es entrenador y hoy precisamente nos va a contar sobre los beneficios, otros beneficios que encontramos alrededor de esta danza aérea. Muchas gracias a Manuela, a Sandra también, un saludo especial a todos los televidentes. Como tú lo mencionabas, es importante hacer la aclaración entre la diferenciación entre lo que es danza y baile, porque el baile, digamos, es más espontáneo, es más libre, mientras que la danza nos permite facultar una armonización. Entonces, de ahí esa diferencia para el trabajo que se desarrolla a través de la motricidad, donde hablamos de motricidad gruesa y motricidad fina. La motricidad gruesa, digamos que nos orienta un poquitico a lo que es espontáneo y libre y que de una u otra forma se trabaja desde el momento en que una persona, digamos, tiene su proceso de desarrollo, desde la infancia. Digamos que la motricidad gruesa básicamente es el movimiento espontáneo de brazos, piernas o pies, mientras que la motricidad fina, que es la que más enfatiza sobre la danza, que llega a la armonización para que haya, digamos, una colocación del cuerpo que permita una orientación más bella, más estética. Más armónica. Entonces ahí requiere mayor precisión. Claro. Y es desde ahí, desde donde basamos esa pirámide de la cual trabajamos lo que es la danza. Desde la parte, desde la ciencia, como la base fundamental, donde nace la danza aérea, que es en Francia, en el año más o menos 1959, y se considera un arte circense, ¿cierto? Y desde allí pasamos a la parte de la experiencia, donde obviamente se trabaja toda esa armonización, se hace el trabajo dirigido y se potencializa todas las capacidades que el ser humano a través de su inteligencia puede desarrollar. Y la tercera parte, que es la que llega a la individualización, que es donde allí se trabaja las diferentes etapas para que haya esa armonía. Bueno, Luis Fernando, precisamente conocedor ampliamente de ese tema que hablamos hoy, el tema de la danza en general, del baile, porque él es entrenador, además comunicador, conecta con esto de la danza aérea. Y hoy que tenemos a nuestros chicos Emilio y Juan Felipe, con ellos vamos a ver otro tipo de ejercicios. Hace un momento lo hacíamos en la lira. Y en este momento nos vamos a la tela. A la tela, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo se hace ese ejercicio allí en la tela? Por ejemplo, una persona que está iniciando debe hacerlo por la tela para luego avanzar hacia la lira, o ¿cómo es? Digamos que hay procesos donde se desarrolla. Para especificar la técnica de la danza a través de la tela, como su nombre lo indica, es a través de una tela acrobática que debe reunir ciertas características específicas, entre ellas que debe ser poco flexible. Esta tela es una tela de acetato o jersey deportivo que se conoce, digamos, como en el mercado, y básicamente esta técnica nos orienta a que es a través de escalada. ¿Correcto? Entonces allí se hacen ciertas acrobacias que terminan en desarrollar, digamos, la parte flexible, la parte de la motricidad fina de la que hablábamos anteriormente, y por ende, como la base estructural de esta es alejado del suelo a través de la escalada, primero se deben hacer, digamos, como ciertas técnicas y un trabajo donde se protege a la persona con el tema de la flexibilidad, de la fuerza, porque pues allí requiere, digamos, que un mayor esfuerzo. ¿Saben qué me gusta de esto? Y las imágenes que estamos viendo donde estaban los dos ayudándose al otro para poder hacer el siguiente ejercicio, la siguiente práctica, y es el tema de la confianza. Cómo yo confío completamente en el otro y me permite que él pueda hacer su práctica, que pueda hacer su ejercicio, pero tú me estás ayudando y yo estoy creyendo en ti. Y estoy creyendo en tu fuerza, en tu flexibilidad, estoy creyendo, y cómo eso representa también en la cotidianidad con las otras personas, con la sociedad. Así es un tema bien interesante y bien importante, porque la danza no es aislada a un tema de autoconfianza, de autodeterminación. ¿Y eso cómo se logra? Cuando se genera la pasión, la directriz de funcionalidad del ser humano, de apasionarse por un tema. Cuando logras desde esa faceta incorporarte desde tu parte motivacional, obviamente llegas a la parte donde la experiencia, el desarrollo de la actividad, la transición que haces como ser humano en un proceso que se va gradualizando, permite esa autodeterminación, esa autoconfianza, y se ve reflejada a través de la otra persona. Hermosas las figuras que estábamos viendo, precisamente que estaban haciendo Juan Felipe y Emilio, y yo veía cómo lo hacía de una manera tan pausada, pero con esa fuerza que debe tener, tanto en sus extremidades superiores como inferiores, y cómo iba soltando la tela y se veía bonito. Definitivamente es un deporte precioso. Sí, y de cierta manera es muy estético porque adicional a eso conjuga una serie de figuras que van armonizando a través de la música, donde esa parte motivacional lleva al cerebro a conectarse de una manera diferente, donde hay una transportación, y eso es lo que tú mencionas, que se ve estético, se ve bonito, entonces digamos que hay una fluidez. Exacto, y ahí está Emilio escalando precisamente esa tela. Incluso, Manu y televidentes, estas telas se suelen poner mucho más altas, aquí porque pues, los muros que tenemos no daba para ponerlo más alto, y digamos que este sería un nivel, ¿qué? ¿Para principiante? Sí, un nivel básico, lo podríamos interpretar, y partiendo de eso se va generando como el... Porque es muy alto, o sea, ellos llegan a subir, más o menos, ¿a qué altura se suele llegar? Pues se puede llegar entre unas alturas entre 6 a 12 metros. Imagínate. Y me a partir encanta. De ahí se desarrollan las figuras y obviamente pues digamos que con ese nivel de autoconfianza, de conocimiento, de práctica, de desarrollo, de la escalada, de esa firmeza, de ese conocimiento, de esa motricidad fina, pues obviamente hay mayores directrices que permiten que la persona pues tenga... su funcionalidad y puede hacer unas figuras mucho más elaboradas. Perfecto. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es la invitación para los pequeños, para los niños con capacidades especiales, para las personas adultas, para aquellas personas que en este momento vieron las imágenes y se motivaron a hacerlo, pero como siempre decimos, hay una excusa y empieza, es que yo no tengo fuerza en los brazos, es que yo no tengo fuerza en las piernas, entonces eso no es para mí, ahí empezamos a llenarnos de diferentes cositas. Lo que hablábamos hace un momento con Margarita, precisamente lo mismo, ella dice, ¿cómo se hace? Entrenando, y tú también lo tienes asumido. Las personas que practican deporte saben que entre más lo hacen. Se practica, la práctica hace... El maestro. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cuál es la invitación? El mensaje es claro, simple y sencillo, la autodeterminación, motivación, cuando existen dentro de esas características la posibilidad de llegar a una orientación donde el ser humano primero tenga esa característica de autodeterminarse. Es como se dice, nadie nació aprendido. Claro. La posibilidad está abierta. Somos seres pensantes, capaces y futuro que cada quien desarrolla es lo que su mente crea. Quien lo crea, lo puede. Ajá, y quien se autodetermina, quien se motiva, quien se orienta, llega a buscar las posibilidades para ampliar ese espectro, y ese espectro es lo que hace que uno pueda llegar a profesionalizarse y dinamizarse en el sentido del desarrollo integral. A propósito de la autodeterminación, viene a mi mente una frase que me gusta mucho referente a esto, que es, a mayor grado de autodeterminación, mayor es el grado de merecimiento, porque claro, te estás exigiendo, te estás metiendo en unos niveles que a veces crees que son impensables, pero lo haces, perseveras y finalmente pues tienes lo que mereces. Y ahí es donde está, y es importante establecer esta figura. Los seres humanos muchas veces generamos esas dificultades de aprendizaje en el autosabotaje. Ni siquiera es lo que está en el entorno, es lo que mi mente crea, lo que mi mente orienta. Me encanta. Y por ende es permitirse a no dejarse de las dificultades. Las dificultades crean oportunidades, no generan imposibilidades, que eso es lo que muchas personas desafortunadamente en un proceso que inician se genera el autosabotaje. Quien no se genera disciplina, quien no genera motivación, quien no genera la posibilidad de encontrar en la dificultad una oportunidad para avanzar, genera el autosabotaje, y ahí es donde terminan sus procesos. Redes sociales, ¿dónde los encuentran? ¿Dónde quieren las personas, si quieran inscribir, quieran saber más del tema, dónde lo pueden hacer? Así es, nos pueden encontrar a través de las redes sociales, @MargaritaVanegasOficial o @LuisFerFit. y nos pueden contactar a través del número telefónico 320-734-8937. Perfecto, pues a Luis Fernando, a Margarita Vanegas, a Emilio, a Juan Felipe, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Mi Parque, Tu Casa, acercándonos a lo que es la danza aérea. Siempre bienvenidos. A ustedes muchas gracias por la invitación, a todos los televidentes. No queda más sino extenderles la invitación, la motivación. Es un año donde las dificultades se han vuelto en oportunidades y más que reinventarnos es la posibilidad de creer y crear. Muy bien. A usted, profe, muchas gracias. Al profe, el entrenador, también muchas gracias. Emilio, un besito para vos. Sos un hermoso mono, así que espero que crezcas mucho y que me enseñes un poco sobre esta danza. Ya que se burlaron de mí, voy a ponerme ese reto. ¿Me aceptas? Sí. Mira lo que estás diciendo, Manu, así que espero ver ese reto aquí. No, lo voy a hacer, en serio que sí. Así que muchas gracias a ustedes por toda esta práctica del día de hoy. ¿Y qué tal si seguimos hablando de ejercicios, pero quizás cuáles podemos hacer en casa? ¿Por qué es tan importante el ejercicio isométrico? Aquí los profesionales del INDER nos dan la siguiente rutina. Los ejercicios isométricos son ejercicios que implican una tensión muscular mientras se mantiene en una postura específica durante cierto tiempo. Hoy el formador del INDER de Canas al Aire, Oscar David Piedradita, nos explica 3 ejercicios fáciles de hacer en casa. Continuando con los ejercicios isométricos, vamos a mostrar 3 de ellos muy fáciles y muy sencillos. Uno para pecho, uno para el muslo de la pierna y otro para el gemelo. En este caso serían 3 ejercicios. Vamos a tratar de hacer estos 3 ejercicios de a 5 segundos por ejecución, por otros 5 segundos de descanso entre serie y serie. Vamos a tratar de que se hagan por lo menos entre 3 y 4 series para iniciar. ¿Listo? Vamos a iniciar con el primero. Vamos a colocar las piernas separadas, juntamos la palma a la altura del hombro y vamos a tratar de hacer muy buena presión y contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio, nos apoyamos en la pared, recostamos en ella, separamos las piernas y vamos bajando, llevamos los pies hacia el frente, listo, colocamos las manos en la cintura, recostamos toda la espalda, recostamos la cabeza y contamos hasta 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y nuevamente descansamos otros 5 segundos. Ahora vamos para el tercer ejercicio. Colocamos las manos en la cintura, separamos las piernas, al ancho de los hombros, elevamos el talón arriba y sostenemos por 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bajamos y descansamos también 5 segundos entre 6 y 7. Y estos son nuestros 3 ejercicios isométricos. Un feliz día. Este tipo de trabajo nos ayudará a ganar fuerza muscular, mejorar nuestro rendimiento y evitar la aparición de lesiones. El estrés puede traer secuelas físicas y emocionales. Por eso hoy les presentamos algunas prácticas que ayudan a reducir el estrés. Aprender técnicas de relajación como yoga, meditación, respiración profunda y entre otras. Chequeo médico. Una vez al año es prudente que revise y consulte el estado de su cuerpo para así tomar medidas a tiempo. Sueño reparador. Un cuerpo y una mente descansados incrementan el rendimiento y están de mejor humor. Organizar el tiempo. Establecer reglas de tiempo para el trabajo, para el estudio, para la familia y que cada uno de estos sea de calidad. Desconectarse de la rutina. Hacer alguna actividad que le permita apartarse de sus obligaciones del día a día, como salir a caminar sin celular, leer en un espacio diferente al habitual, pintar, entre otros. Muy bien, ahí veíamos algunos tips de cómo usted puede reducir el estrés, algo que sucede en el día a día, que puede ser normal, pero cómo podemos hacer algunos hábitos para poder reducirlo, y también la importancia de hacer los ejercicios isométricos, y cómo veíamos a esa persona mayor que hacía los ejercicios y hacía su práctica desde casa, con la escoba, con la mesa del comedor, con la silla de la sala. Entonces es perfecto para que podamos hacer y movernos desde la casa. Claro, Manu, no necesitamos potencia diferentes pesas para hacer las cosas, simplemente actitud, ganas y pues la alternativa está ahí. Creatividad, hacerlo muy bien. Y hoy también estamos en una línea, acabamos de disfrutar esto de la danza aérea y les habíamos dicho al inicio del programa que íbamos a ponernos también un poco ecológicos, que yo creo que bastante falta hace, y vamos a estar hablando acerca de cómo cuidar el medio ambiente. Y para ello hemos invitado a Laura Gutiérrez. Laura es empresaria y ella viene con una cantidad de cosas que las tenemos ahí en la mesa de Mi Parque, Tu Casa, porque hoy vamos a aprender mucho con ella. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en el programa, muy contenta de poder compartir pues todo lo que podemos hacer para ayudar a nuestro planeta el día de hoy. Muy bien, esa mujer decidió crear una empresa, es su emprendimiento de cómo puede no solamente vender el artículo a la persona para que modifique ese o cambie ese plástico que está utilizando por otro amigable con el medio ambiente, sino que ha hecho un blog de mucha información para que las personas se interesen y se informen sobre este tema, ¿cierto? Entonces, tenemos muchas cositas acá, muchos objetos en la mesa, y quiero que empieces a contar a las personas porque es importante hacer este tipo de cambios y porque el planeta está pidiendo ese auxilio y ese grito de que lo hagamos, y lo hagamos desde ya, desde hoy, desde mañana mismo que usted vaya a hacer su próxima compra, usted lo cambie. Bueno, para nadie es un secreto que en este momento estamos enfrentando una crisis climática y nosotros como consumidores debemos ser partícipes de esta situación y tomar acción. Utilizar productos amigables con el planeta obviamente es un cambio que tiene que venir desde casa y desde cada uno de nosotros, y son productos que normalmente vienen siendo productos naturales, biodegradables, sostenibles, que también ayudan a minimizar este impacto ambiental. Entonces, pues podríamos empezar, por ejemplo, a hablar de un tema que para muchas mujeres no es un secreto, y es la menstruación sostenible. Digamos, podemos empezar a cambiar todos estos artículos que generan una contaminación impresionante, utilizando, por ejemplo, la copa menstrual, exacto, los protectores diarios reutilizables que son de tela. Estos prácticamente los puedes utilizar utilizando la copa si estás empezando, o si no quieres utilizar la copa puedes reemplazar los protectores tradicionales por los protectores de tela. Muy bien, Laura, si quieres muestras como la tradicional, pues que ya pues las mujeres claro, pues como que podemos conocer, y el cambio por la que lo podrías hacer, ¿cierto? Este sería la toalla tradicional y pues un protector de tela reutilizable que tiene la misma cantidad de absorción, y esto es una fibra de bambú que es 100% biodegradable, porque cuando hablamos de plásticos es muy importante que entendamos que los plásticos generalmente se degradan, no se biodegradan, es decir, se parten en micropartículas que quedan flotando en el mar o en una cantidad de lugares. Entonces esto es muy importante reconocerlo versus un producto que es totalmente biodegradable. Por ejemplo, cuando utilizamos un copito plástico, un copito lo utilizamos durante 10 minutos y se demora en biodegradar 300 años, mientras utilizamos un copito de madera como este, pues simplemente al desecharlo lo podemos compostar y él se va a biodegradar completamente. Y pues es 100% algodón, que es también biodegradable. O sea, lo que estoy entendiendo, y seguramente nuestros televidentes también, es reemplazar el plástico. La idea es reemplazar el plástico con otros productos que se destruyan, por decirlo de alguna forma, más fácil, y que no perjudiquen tanto al planeta como el plástico que tarda tanto tiempo en biodegradarse. Sí, totalmente, y también es muy importante empezar a conocer un poco de los tipos de plástico que existen, porque por ejemplo existen el plástico número 1, 2 y 3, que son plásticos que se pueden reciclar, pero el resto de plásticos no. Entonces debemos asegurarnos de revisar en todos los envases esa, digamos que aparece como un triangulito con un número. Ese número es súper clave para saber qué tipos de plástico realmente serían los más indicados para usar si los vamos a utilizar, que pues les recomendamos no hacerlo y preferir otras opciones que sean totalmente sostenibles. Entonces, para que haya claridad, mirar ese triangulito y el que tenga el número 1, 2, 3, hasta ahí podríamos utilizar. Hasta ahí podríamos reciclar. Nos podríamos encontrar con uno que ponga 4, 5, más números. Sí, los números van del 1 al 7. O o sea, a partir del 4 ya no se pueden... El 4, el 5 y el 6 se pueden reutilizar, pero no se pueden reciclar, que es una cosa muy importante hacer esa aclaración de diferencia. Y los plásticos número 7 son plásticos que no se pueden ni reutilizar ni reciclar porque son una mezcla de demasiados elementos, entonces esos plásticos pues son bastante perjudiciales para el planeta. Muy bien, Laura, a mí me dio mucha curiosidad, en realidad pues como que este tema me voy a hacer al lado tuyo, por eso me puse el tapabocas y me impresionó pues que el copito tradicional que utilizamos, pues que tenemos y que pues le compra a uno la mamá, que compra pues todo, pues se puede reemplazar por uno de bambú. Correcto. ¿Cierto? Entonces, este es uno de los cambios que usted puede hacer, ¿cierto? Que puede generar en este momento, esto es plástico, este es de bambú y... 300 años, uno solo. Uno solo, 10 minutos usándolo. Dios santo, entonces bueno, listo. Ese es el primer cambio. Vamos con otro cambio que podamos hacer en la casa. Y estoy viendo acá lo que normalmente utilizamos pues para comer los alimentos, para tener en la lonchera, en la coquita que usted cuando sale a la casa, y es, tenemos estos. Sí. ¿Cierto? Que esos serían los de plástico, que lo hacemos y es un plástico que decimos de un solo uso. Exacto, ese plástico no se puede biodegradar, es un plástico que tampoco podemos reciclar, es simplemente se podría reutilizar, entonces hay que evitarlo totalmente, y para eso si van a llevar sus utensilios, no sé, al trabajo, pueden simplemente cambiarlo por unos de bambú que son totalmente biodegradables, compostables. Y el pitillito, pues que obviamente pero que no se falte. Bueno, porque el pitillito uno lo puede tener en la cartera, entonces tiene como limpiarlo. Total. Y eso es de aluminio. Sí, de aluminio. Eso es de aluminio, ahí lo estamos viendo. Y se puede limpiar, me pasas porfa la, como cuando uno limpia el tetero. Sí, el tetero, vea, aquí está. Sí, es. ¿Cierto? Sí, el cepillo para poder hacerlo. Listo, ¿qué más voy a empezar a cambiar en este mercado que voy a hacer en la casa? Podríamos también utilizar el cepillo de dientes. Sí. En bambú, totalmente biodegradable y ecológico, es otro de nuestros cambios que podemos hacer fácil y rápido. Tienen una pregunta y todo el mundo, pues yo utilizo este de bambú y me dicen, pero eso sí limpia, pues eso realmente como que sí siente uno que le está quitando todo. Pues la verdad es de que uno empieza a utilizar un cepillo de dientes en bambú, ya nunca quiere volver a otro diferente, porque la verdad es increíble, es maravilloso, cepilla súper bien, no te lastima las encías. Y bueno, pues al final sabes que estás contribuyendo al planeta. Listo, seguimos por acá con estos. Este es el de plástico tradicional y el cepillo de madera de bambú. Muy bien, ¿que esto pues puede durar? Eso, pues esto es súper resistente, la madera de bambú es una madera muy fina y pues lo práctico de la madera de bambú es que es biodegradable, es una planta de hecho de rápido crecimiento y por eso es una planta sustentable, y además de esto pues tiene un plus y es que los folículos de este cepillo son de madera y ayudan a mejorar... ¿El frizz? Pues, sí, quitan el frizz, ayudan a que el cabello crezca mucho más, evitar la caída del cabello, no te lo rompe, entonces pues... Mejor dicho, ahí es cepillo para mucho rato. ¿Y el shampoo? Bueno, y el shampoo, este es un producto que nos preguntan mucho, como es súper impresionante para la gente que le hablemos de un shampoo en barra porque estamos acostumbrados a la botella plástica, pero este shampoo simplemente hace la misma espuma que un shampoo normal, tú simplemente te mojas el cabello, te frotas el shampoo en el cabello y listo. Muy bien, mientras aquí lo... Eso. Te lo lloro. Y también estamos viendo por acá estas bolsitas que son... Biodegradables de maíz. Esas son de maíz. ¿Qué significa que sean de maíz? Quiere decir que pues son de una planta vegetal y que se puede biodegradar al tener contacto con la tierra cuando se composta. ¿Y qué tan resistente es cuando metemos cosas ahí? Estas bolsas aguantan 5 kilos. Entonces pues es un montón. 5 kilos, ¿quién lo creyera? Ok, tú me estás diciendo que esta es la barra de shampoo. Sí. Muy bien, aquí estamos viendo la barra de shampoo, entonces no plástico con el shampoo líquido tradicional. Aquí estamos viendo estas bolsitas. Bueno, estas bolsitas, yo sé que ya en el supermercado está prohibido utilizar bolsas de plástico, pero sé que muchas personas siguen utilizando las bolsas de las frutas y las verduras. Entonces, estas bolsas son especiales para que ustedes puedan meter todas sus frutas, todas sus verduras y las lleven a su casa. Estas bolsas tienen otro uso y es que son para lavar ropa delicada, que es muy práctico porque pues no tenemos que lavar ropa a mano, sino simplemente meter la ropa delicada y a la lavadora. Muy bien. ¿Esto lo podemos abrir? Claro. ¿Qué es eso? Bueno, esto es algo muy chévere. Manu, como lo estás abriendo todo, te lo vas a tener que llevar todo. Manu se lo lleva todo, ya se lo va a quedar. Ya me tocó hacer la compra de todo el mercado acá. Te veo muy entusiasmada. Bueno, estas son unas... se les llama eco wraps, son envolturas de cera de abeja para envolver frutas y verduras. Esto reemplaza el papel film. Entonces digamos que, por ejemplo, esta es nuestra verdura, lo que hago es envolverla completamente y esto lo que va a hacer es proteger nuestros alimentos, va a hacer que duren mucho más tiempo. Si tienen alguna bebida, esto tampoco va a hacer que se riegue. Y entonces, se reutiliza. Y se reutilizan, se lavan con agua fría y ya no las dejamos al sol porque pues se puede derretir. Pero esto dura mucho tiempo y vienen en varios tamaños porque pues... tenemos... Laura, como estamos viendo, usted tiene que tener la creatividad y tiene que invitarse a transformar todo esto. ¿Redes sociales? Bueno, nos encuentran en Instagram como Ecosapiens_col y pueden hacer todas sus compras por nuestra página web que es www.tiendaecosapiens.com. Si tienen alguna duda, pues estaremos felices de ayudarles a iniciar este nuevo camino. Es muy divertido, es retador y bueno, sé que entre todos juntos pues vamos a poder salvar el planeta. Con eso nos despedimos, con ese gran mensaje. Sandrita, venga para que merque acá conmigo. No, no, porque... así, bueno, vale. Póngase el tapabocas y ven a mercar conmigo. A ustedes, televidentes, nos vemos el lunes 9:35 de la mañana con Mi Parque Tu Casa. Vamos a mercar todo ese cambio de medio ambiente que podemos hacer, que podemos ayudar, transformando y quitando el plástico que tenemos en nuestra vida por algo más amigable. Nos vemos, chao, chao. Feliz fin de semana. Chao. Eso me parece súper curioso.